allà, per la banda. Així, així, així. Marc, que no el veus? Vinga. Vinga, Jordi, xuta, xuta. Vamos, vamos. Va, va. Ven, joder, quítasela. Ven, arriba. Ven, mira este césped, este gran estadio que te ha visto crecer como jugador. Y ahora lo dejarás atrás para siempre. ¿Y si no? ¿Y si me quedo qué? ¿Pero tú te has vuelto loco o qué? A ver, ¿quién querría quedarse a jugar en esta mierda de césped? Mira las gradas, son de plástico. Y nunca viene nadie a vernos. Pues me estoy pensando, ¿eh? ¿Pero qué te tienes que pensar? Home, ¿qué faig amb la meva carrera d'arquitectura? ¿Que la tiro per la borda? ¿Pero qué borda? Home, després de tantíssim esforç... Yo creo que tengo futuro, ¿eh? Además, podríamos estar perdiendo al nuevo Gaudí. ¿Al nuevo Gaudí? Jordi, llevas un año en la carrera y te han quedado cuatro. Bueno, Einstein suspendía matemáticas y míralo cómo acabó. ¿Einstein? Einstein. ¿Se puede saber de qué coño estás hablando? No es tan fácil, Marc. A ver, Jordi. Jordi. ¿Te ha fichado el Barça? Dime qué es lo que te raya. ¿Y si la cago? ¿Y si no lo hago bien? No. Lo vas a hacer de puta madre, yo lo sé. Gracias. Sí. ¿Quién te quiere, coño? No tira para allá, maricón. ¿Qué pasa? No lo sé. Lo que pasa es que te afecta al Barça, maricón. Muchas gracias. Ahora es de nosotros, ¿eh, cabrón? Tú dirás. Ya se pique la cara, ¿eh? Bàsicament el que diu això és que t'ofereixen quedar-se ells el 50% dels teus drets d'imatge. Què en penses? No ho sé. Que ni de conya, que ja se'n podran aprendre pel cul. Veu que no voleu res? No, merci. No, merci. Els direm que no ho acceptes, eh? Que per menys del 90% no firmaràs res. No sé, Marc, tu què penses? Que jo confio en ti. Jo? Jo crec que debes acceptar. Es un contrato de puta madre. Es mucho más dinero del que habías soñado y bueno, yo no entiendo mucho, pero no creo que sean tan importantes los derechos de imagen. Bueno, sí, sí, accepto. D'acord. D'acord. Doncs ja està fet. Amb aquest rotllete que us porteu entre vosaltres, què penseu fer? Quin rotllete? Segurament els jugadors del vostre equip de merda són cecs i no se n'adonen. Però jo sé veure una parella gay quan la tinc al davant. I també sé veure un problema quan se'n presenta. Si nosaltres no som... No. Si el Barça se n'adona, ja et pots oblidar dels contractes, dels drets d'imatge i d'hòsties. Perquè trencaran l'acord més ràpid del que jo em menjo aquest postre. Me estás diciendo que el Barça no aceptará un jugador en pleno 2013 por ser gay. A mi em sembla molt bé que tu pensis que ara tothom és superenrotllat, superprogre, liberal... Però tinc una notícia per tu. T'equivoques. Tenen un patrocinador de l'Orient Mitjà. A mi m'és igual on suques la polla quan s'acaba l'entrenament. Però ells allà et lapiden. A no ser que et follis amb la tia. Yo estoy flipando. Es que vamos, me están dando ganas de levantar. Mira. Doncs fot el camp. Artur! No, Jordi. L'himne diu, tant se val d'on venim. Això sí. Mentre no siguis maricón. Només us estic demanant que sigueu discrets. Entesos? Entesos? Molt bé. Quan acabeu, pugeu a la festa una estona, no? Que et vegin i que els hi caiguis bé, sempre anirà bé per les negociacions. Sí, ara pugem. Vinga. Vinga, fins ara. I tu,
També pots venir. Tio, visca el Barça. Ja pago jo. Ja pago jo. Cago en la puta. Anda, hazme el nudo de la corbata, Marc. Haz el nudo de la corbata. Ya podrías saber hacerlo. En la boda de tu hermana ya te enseñé. Lo pasamos bien, ¿eh? Sería muy guay, tío. Lo que no entiendo muy bien es por qué tenemos que ir al coñazo de fiesta esta. Pensaba que íbamos a ir juntos a ver el cometa algunos bunkers. Pero ¿a qué hora ha pasado el cometa? ¿No era a las 7 o así? Bueno, la fiesta ya habrá acabado, ¿no? No lo tengo yo tan claro. Y si lo dices por lo del cometa, tú tranquilo que a las 7 estaremos en los bunkers viendo el cometa, tío. Tranquilo. Bien. ¿Eh? Bien. Mirándolo por el lado bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? Que así de traje... Estás muy bueno. ¿Qué haces, gordo? No sé, tío, si nos tenemos que esconder durante un tiempo tampoco pasa nada, ¿no? No me puedo creer que vayas a hacer caso al gilipollas este. No sé, tío. Pues yo lo que quiero es que les tienes que mandar a tomar por culo, joder. ¿Pero tú eres tonto o qué, tío? Me acaban de ofrecer el contrato millonario de mi vida para jugar en el equipo de mis sueños y los voy a mandar a tomar por culo. Pues sí. ¿Cómo que pues sí? Sí. Pero si tú fuiste el primero que me dijiste que cogieras fichaje, tío. Sí, ahora te digo que lo rechaces. Sí, lo rechace ahora. Pues sí. A lo mejor la... Pues mira, a lo mejor la arquitectura es una opción mucho más viable. Sí, claro que sí. A lo mejor están perdiendo al nuevo Gaudí. Sí, 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 seguro. Y no me hagas escoger entre el Barça y tú, que puede ser que pierdas. ¿Y si te hago elegir? ¿Qué? Nos vemos arriba. Tu no et preocupis per res. Si comença un rumor, et liem amb alguna cantant famosa, la Hannah Montana, o alguna d'aquestes. Mira el Marc. Un moment, ara vinc. Què passa, Marc? Què haces, tio? Discreción. Discreción? Que al final has subido, es que mira que eres tozudo de tronco. Sí. Que vas muy borracho. No. ¿No? ¡Hombre! Gracias. No lo suficiente. De momento, Jordi. Ja se li passarà, no et preocupis. Està ressentit. Ja veuràs com d'aquí a un parell de mesos et suplicarà que tornis amb ell i tu l'enviaràs a la merda. Va, vine, que et presentaré uns amics. Grupo, Bueno, ¿probando? Bona nit. Menuda fiesta que nos estamos montando aquí en la piscina, Los dos fijos. Que se nota que aquí no hay crisis, Sí. Bueno, os preguntaréis que quién coño soy y qué coño hago aquí, ¿no? Bueno, venía a hablaros del nuevo fichaje del Barça, Jordi Mestres, que es un chaval que... Está oficioso. Bueno, aquí está Jordi, y él me ha dicho que no dijera nada porque, bueno, se puede meter en algún problema. Pero yo le he dicho, oye, Jordi, ¿qué es lo más importante en la vida? Lo más importante en la vida es decir la verdad. Bueno, pero ¿qué coño dices, tío? Lo que deberías hacer tú, decir la verdad. Y dejar de ser un hipócrita. Jordi, ¿quieres hacerlo tú? Todavía estás a tiempo. Bueno, Marcio, ¿pero qué coño haces, por favor, joder? Jordi, discreción, cariño. Bueno, lo que quería decir es que Jordi, el nuevo fichaje del Barça...
qué hora pasaba el cometa ese? A las 7 o así. A las 7 es buena hora, ¿no? Bueno, una meca tarde, ¿no? Pensaba que no ibas a venir. Bueno. Pues aquí estoy. Quería pedirte disculpas por todo lo que ha pasado. No piensas decir nada. Bueno, no creo que tenga yo toda la culpa, ¿no? Bueno, a ver, he sido una miqueta gilipollas. ¿Una miqueta? Bueno, no, una miqueta bastant. Una miqueta bastant. Bueno, bastant molt. Molt, bastant molt. Hombre, tampoco te castilles. Sabes que nunca me han sentado bien los gin tonics. Bueno, de hecho, mira, en la fiesta de Pego me sacaron del Apolo por escupir al DJ. Bueno, pero porque te pusiste histérico, porque no pinchaban la de... Es que es un temazo. Un temazo. Y tú una maricona hortera, tío. Tío, no sé por qué, tío. Me pensaba que iba a estar toda la puta vida contigo. Venga, hombre, no flipes. Si te saco 7 años y de aquí a 10 me habrías dejado por cualquier marica de 18. Solo prométeme una cosa, ¿vale? Prométeme que te vigilarás del manager ese que tienes, porque... Hostia, pensaba que era una alucinación mía. ¿Sí? Qué va, si se le nota la lengua y además seguro que es de las malas. Ancho de espalda, estrecho de culo, maricón seguro. Esto es una mierda, tío. Ya lo sé. No, de verdad, tío, esto es una puta mierda. Marc, yo esto no es lo que quiero, tío. Y yo, a la puta mierda, ¿vale? Si tengo que esconderme... No, Marc, yo te digo de qué paso. No, escúchame, culo, lo tengo todo pensado. Nos vamos a las afueras de Barcelona, compramos una casa con una finca gigante, con una reja así... Tío, si me cogen, que sea por lo bueno que soy, con todas las consecuencias. Yo paso de amagarme, tío. Estoy hasta la polla. Jo obro la porta a la Judit. Avui ben sala, m'encanta. Jo no sé per què el món del futbol té tantos problemes com nosaltres, tio, però si deu estar llena de gais. La verdad que sí. Sí, y esos abrazos tan cariñosos antes de salir al campo. Sí, y todo eso. Sí. Y el míster, cuando salimos ahí, bueno, claro. Son palmaditas en el culo. No se sobrepasó, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, tío, más de una vez. Bueno, y las frases estas típicas de, oye, pero mira cómo la chupa. Sí, vas a la chupón. Yo de pequeño era el chupón, tío. Sí, y lo sigue siendo. Director diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú